comenzamos una edición más de Te Reto a Ganar. ¡Claro que sí! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está, mi gente? Bienvenidos a una tarde más aquí en Te Reto a Ganar. ¡Sí o no, Chambi Baby! ¡Oye, claro que sí! Estoy súper contenta porque ya no estoy en civil. Volví a mi uniforme de Chambi Baby porque me encanta, Juan. ¡Me fascina! Y con esa sinceridad y esa felicidad, nosotros arrancamos el día de hoy. Esto se llama Te Reto a Ganar. Mi primera participante del día de hoy es Janet Rodríguez. Mami, como cariñosamente le dicen, tiene 53 años. Ella nos visita directamente desde Torrijos Carter y le encanta bailar y cocinar. Y así arrancamos nuestro primer reto de la tarde de hoy. Eso se llama Inserta la Moneda. Antes de arrancar con Inserta la Moneda, quiero conocer de dónde viene mi querida mami. ¿De dónde viene, mami? Torrijos Carter. Bueno, vamos a mandarle saludos a la gente de Torrijos Carter, hombre. ¡Saludos a la gente de Torrijos Carter! Oye, mami, ¿y cuáles son tus pasatiempos? Bueno, a mí me gusta bailar y me gusta cocinar. Me gusta bailar y cocinar. ¿Qué te gusta bailar? Lo que me pongan. ¿Al ritmo que te... ¿En serio? Correcto. ¿Vallenato? También. ¿Salsa? También. ¿Merengue? También. ¿Típico? También. Oye, de todo. Está bien. Y cocinar, no le quería ni preguntar porque me dijo en antes que ya no iba a preparar una mariscada. ¿Ah? Correcto, para mañana. ¡Ay, ay, ay! Viene mañana la mariscada, señoras y señores, Dios mío. Bueno, ya conocemos un poquito más de mami y es momento de presentarles Inserta la Moneda. Vamos a ver de qué trata este juego. Inserta la Moneda. Un vaso de shot se encontrará en el fondo de una pecera con agua. El participante deberá insertar una moneda de 25 centavos dentro del vaso de shot. El que logre cumplir este reto será el ganador. Así es, y ya tenemos a nuestra primera participante que está lista. Ella es mami. Ella está apuntando. Calma, mami, calma. ¿Estás lista, mami? Estoy lista ya. Ya está lista. En otra aclaratoria, ninguna moneda ha sido lastimada en este juego. Gracias. Es momento de jugar. Mami, ¿estás lista? Ahora sí. Listísima. Más que lista. Oye, bueno, entonces yo le digo en este momento, ¡te reto a ganar! Ahí vemos. Ahí vemos, ahí mete su primer punto. Ahí tranquilidad. Segundo punto, desde el ombligo. Ahí. Haz. Tercer punto, con calma. Ella no se mortifica. Ahí cae afuera, rebota, pica ahí afuera. Y. ¡Tiempo! Calmado, calmado, pueblo. Vamos a ver cuántas monedas sacó. Ahí viene la cuestión. Secamos. Departamento de secado. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Ella tiene cuatro puntos y lo hace en 19 segundos. ¿Está bien, mami, sí o no? Sí, muy bien. Está bien, está bien. La última ahí fue como que, ahí como que le falló el cálculo. La que subiste más arriba del ombligo, esa fue la que salió fuera. ¿Qué podemos hacer? No pasa nada. Seguir compitiendo. Claro, entonces compitiendo, estoy compitiendo. Señoras y señores, es momento de jugar ahora de Lali. Claudette Rodríguez es mi segunda participante para el día de hoy. Lali, como cariñosamente le dicen, tiene 19 años. Esta chica nos visita directamente desde Villas de Don Bosco. A ella le encanta ir de shopping y viajar. ¡Ay, ay, ay! Y así llegamos a nuestra segunda participante. Ella es Lali, que nos visita. ¿Desde dónde, Lali, nos visita? Villa Don Bosco. Oye, Lali viene contenta desde Villa Don Bosco. Ella es pura felicidad. Lali, ¿y cuáles son tus pasatiempos? Ir de shopping, comer. Comer e ir de shopping. Ok, ahí está. Esa es nuestra querida Lali. Lali, ¿está lista para jugar? Claro que sí. Oye, Lali viene... Viene con ganas esa Lali, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero yo estoy viendo que Lali tiene como una ligera ventaja. Ella tiene un truco bajo la manga. Bajo la manga. Vamos a ver. Vamos a ver, de verdad. Todo el mundo tiene el ombligo aquí. Lali tiene el ombligo. Bueno. Ok, Lali, ¿está lista para jugar? Sí. Ok.
Lali está lista y reída. Y yo le digo, te reto a ganar. Ella ahí mismo. Ay, Cari, le está temblando la mano. Ay, se le está saliendo. Ay, ¿qué pasó? Lali, calma. Calma, calma. Calma. ¡Tiempo! Lali, ¿qué le pasó? Si usted ahí mismito a boca de jarro. No sé. ¿Te pusiste nervioso? Preciso, ahí no hay piraña, eso no muerde. Vamos a contar cuánto hizo Lali, voy a sacarlo. Pero yo también voy a temblar aquí. Aquí me está temblando la mano. Me está temblando la mano. Voy a hacer como me dijeron que hiciera. Aquí está. Deposito. ¿Por qué no mantengo una mano? Una. Dos. Tres. Y cuatro puntos. Señoras y señores, ahí están los puntos. Ahora yo les voy a decir el tiempo. El tiempo de Lali fue de 16 segundos. Claro, digo, era obvio. Pero no importa. Lali, está bien, 16 segundos. Qué bien. Sí. Es pura felicidad. Es pura felicidad. Es momento ahora de jugar de Don Pan. Ahora es el turno de jugar de Don Pan. Ajá. Luis Torres tiene 53 años y nos visita desde Altos de Tátare. Sus pasatiempos son escuchar música, ver televisión y hacer deporte. ¡Ay, ay, 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 hombre! Y nos encontramos con una persona famosísima, famosísima en su barrio. ¿De qué parte de qué parte de Panamá viene? Altos de Tátare. ¿De dónde? Altos de Tátare, Paco. Pacora, saludo a la gente de Pacora, dice que él llega a Pacora y es casi, casi como si fuera un diputado allá en Pacora, ¿sí o no? Así es, así es. Okay. Y Don Pan, que está con nosotros, nos visita la tarde de hoy. Don Pan está listo para jugar. Don Pan, ya no digo dónde viene y cuáles son sus aficiones, cuáles son sus pasatiempos. Bueno, cuando no estoy trabajando, ver televisor, leer y escuchar música. Escuchar música, leer y ver televisión. Oye, está bien, esos son porque es un hombre que trabaja mucho, un hombre muy conocido en el barrio, un hombre que se para tempranito en la mañana, ¿sí o no? Sí, señor, claro. Así es, oiga, y Don Pan está listo para jugar. Don Pan, aunque ustedes vean, hace un rato era una ventaja para alguien, ahora es una desventaja, porque el ombligo de Don Pan está como por acá. En mí, pues, está como por acá. Entonces, vamos a ver cómo le va a Don Pan. Ahora, Don Pan, aunque ustedes no lo crean, fue el que mejor lo hizo en la práctica. Ahora, recuerden que hay un reto aquí en Te Reto a Ganar, que es que el que lo hace bien en la práctica, a veces cuando viene el juego, no lo hace bien. Pero vamos a ver cómo lo hace Don Pan. Don Pan, ¿está listo? Listo. Don Pan, ¿usted está listo? Listo, listo. Bueno, yo le digo entonces en este momento, ¡Te Reto a Ganar! La moneda viaja más desde donde Don Pan hasta el agua. ¿Ve? Ahí está. Ahí está. ¡Ay, cariño! ¡Ay, madre, Don Pan! ¡Ay! ¡Ay! Está bien, Don Pan, está bien. Ya, Don Pan, ay, Don Pan. Mejor nos quedamos haciendo. ¡Ay, qué pasó! ¿Lo pensó? Calma, tiempo, tiempo. Esa ni lo vi. Esa ni lo vi. Vamos a ver cuántas monedas agarró Don Pan. Voy a sacar aquí. ¡Ay, Don Pan! Calma, calma. Esa era parte del truco. Esa era parte del truco. Esa era para que la gente lo viera y se asustara. Era para poder sacar la única moneda. ¡Don Pan, hombre! ¡Don Pan! Don Pan hace un punto. Y lo hace en 20 segundos. Bueno, aunque lo tiempos 20 segundos, un punto. Allá la vida, Don Pan, ¿qué pasó? Bueno, el maleficio sigue ahí en pie, ¿no? ¡El maleficio sigue en pie! Señoras y señores, ya le toca el turno a la gata. Mi cuarta participante para el día de hoy es Esperanza León. La gata, como cariñosamente le dicen, tiene 22 años, nos visita desde Pacora y a esta chica le fascina pintar y arreglar el cabello. Y ahora nos encontramos con nuestra cuarta jugadora. La verdad es que tengo miedo de entrevistarla porque cuando estábamos en tras bastidores, ella me miró y me tiró como un maleficio porque yo estaba vacilando por los ojos.
Ella es la Gata, que nos visita directamente. ¿Desde dónde, Gata? San Juan Pacora. Oye, saluda a la gente en San Juan Pacora. Yo estoy mirando así porque no quiero... Me mire meter un maleficio. Oye, ¿y a la Gata qué le gusta? ¿Cuáles son los pasatiempos de la Gata? Bueno, yo soy multifacética. Me gusta cantar, bailar, dibujar, bueno, muchas cosas más. Cantar, bailar, dibujar. Y por ahí leí tras bastidores también, que le gusta, le mete a eso del estilismo, a arreglar cabello y demás. Claro, claro, por supuesto. Oye, usted accede de todo. Claro, soy multifacética. Mira, ahí está, puede arreglar, ahí está la Chomi Baby, le hace una extensión, una cuestión. Todo, todo. ¿Está bien? Sí. Ok, que la Chomi Baby se la pasa peleando con la gente que le hace las extensiones. Yo no voy a decir eso, eso lo dices tú, malvado camarógrafo. Oye, la Gata está lista para jugar, ¿está lista, Gata? Sí. Está listísima la Gata y en este momento yo le digo a la Gata, te reto a ganar. Ahí va, ahí va, la Gata. Apunta y dispara y falla. Pero ahí sigue. Ahí vamos a la Gata. Ahí esa sí la mete. Ella tira arriba del ombligo, tiene una mejor técnica. A meter la segunda, segundo punto. Vemos, tercer punto. Oye, afinó el tino. Oye, la Gata así certera como un, como si fuera un felino. Acaba de terminar la Gata, vamos a contar. Ahora que no se me caiga esto. Producción. Producción, que no se me caiga el vasito. Producción. Mira el lío, mira el lío, mira el lío con la mano. Pero que yo tengo la mano manclenca, yo no tengo la culpa. Un punto. Y dos puntos. Y tres puntos. Y cuatro puntos. Ahí está la Gata. Cuatro puntos. Y yo le voy a decir el tiempo en este momento. Está muy reñido esto. El tiempo de la Gata es 17 segundos. Ahí está la Gata. Se pone feliz. Está contenta la Gata. Demasiado. Está bien, se pone sabroso esto. Ya le toca el turno de jugar a la Chinita. Ahora es el turno de jugar de Lisbeth Bernal. Chinita tiene 50 años. Ella también nos visita directamente desde Altos de Tataré. Y sus pasatiempos son cocinar e ir a la playa. Y así llegamos a nuestra quinta participante. Ella es la Chinita, que nos visita directamente ¿desde dónde? Alto de Tataré. Oye, saludos a la gente. Está pegado el día de hoy en el programa. Oye, y a Chinita, ¿cuáles son tus pasatiempos, Chinita? Me gusta cocinar, me gusta escuchar música, ver televisión. Yo te voy a preguntar, ¿qué te gusta cocinar a ti, Chinita? De todo. Me da risa cuando me dicen de todo. Porque de todo yo pienso que cocinan así como de comida china, chaumín, macarrones y cuestiones. Es como si fuera un restaurante. Exactamente. ¡Ay, madre! Sí, es como si fuera un restaurante. Está bien. Señoras y señores, la Chinita, ¿está lista para jugar? Te reto a ganar. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ella me está retando a mí a ganar. Entonces yo le digo en este momento, ¡te reto a ganar! ¡Adelante, Chinita! Ahí va la Chinita desde su ombligo, disparando. Y... punto. Ahí está el ombligo de la Chinita. Ahí falla. Vamos, Chinita. Punto. Ahora lo que va a desarrollar esto va a ser el tiempo. Acaba de terminar este juego. Yo voy a sacar las monedas que sacó la Chinita. Aparentemente les voy a decir algo, este juego. No quiero hablar mucho, pero yo creo que este juego lo va a definir el tiempo de la gente. Espérese. Yo con una mano no funciono. Espérese. Un punto. Y dos puntos. Está vivo ese cuara. Está vivo. Dos puntos. Y tres puntos. Y cuatro puntos. Si no se me cae el vaso, se me cae la moneda. Cuatro puntos, Chinita. Gané. No, todavía no ha ganado. Lo hiciste en 19 segundos. Está bien, no pasa nada. Vamos a ver el marcador en este momento. Aquí, en Te Reto a Ganar. Les cuento rápidamente cómo quedó el marcador de este primer juego para el día de hoy. Mami y Lali tienen 4 puntos cada una.
Don Pan logró hacer solamente un punto. La Gata y Chinita tienen también sus 4 puntos. Y ya nos encontramos con la ganadora. ¿La ganadora? Perdón. Sorry. Nos encontramos con la ganadora del primer juego. Aquí está. Es Lali, ya la encontré. Lali, ¿está contenta? Claro. Ay, la ganadora del primer juego. Ella dice, la gente acá dice que fue por trama, ¿sí o no? Don Pan. Dígame. Dice que fue por la altura, que ganó, la ganó. Claro, la ventaja que tiene, no, imagínate. Mentira, hombre, aquí la oportunidad es para cualquiera. Y llega la Chopi Baby rápido. Ahí está. Y Lali contenta. 5, 10. ¡Ay! Lali, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer helado. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? A comer. ¡Ay! ¡Está bien, hombre! Señores, es momento de irnos al cambio comercial. Al volver, estamos con mucho más. ¿Cómo que se llama el juego que viene? ¡Ah! ¡Separa los colores! Ya tengo la cabeza. ¿Qué pasa? Estamos de vuelta con más aquí. ¡De Reto a Ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, mi gente. Ya ha llegado el momento de presentarles a los amigos de Jaglon, que desde 1930 cuentan con productos que contienen un pH neutro para uso diario, dermatológicamente comprobados y con fragancias frescas para toda la familia. Jaglon, excelencia italiana al alcance de tus manos. De esta manera nos vamos al segundo juego, que se llama Separa los colores. Vamos a ver de qué trata. Separa los colores. Sobre una mesa se pondrán 5 vasos alrededor de un bowl con 50 piedras de colores. Cuando inicia a correr el reloj, el jugador comenzará a separar las piedras por color de uno en uno en cada vaso y con una sola mano. Si alguna de las piedras queda dentro de uno de los vasos que no le corresponde, la prueba no será superada. Bueno, de esta manera llegamos a nuestro segundo juego, que se llama Separa los colores. Y ha llegado el momento de jugar de Don Pan, que tiene la ventaja en este momento porque es como si tuviera un dron. Está demasiado fácil para Don Pan. Don Pan, ¿está listo? Listo. Ahí está Don Pan, que está listo para jugar. Y yo le digo, te reto. ¡Adelante! Ahí está, ahí lo vemos. Está metiendo la velocidad. Está buscando, peleando con los naranjas para ver si tiene un punto. Donde meta otro color, se va el cariño, todo lo que había hecho. Pero él está muy concentrado. Ahí está llenando los naranjas y aparentemente ya tiene un punto. Ahí lo vemos. Ahora busca los verdes. Se le fue una, pero su largo lo ayuda. Ahí está. Atrapando las verdes. Ahí está atacando las verdes. Yo no entiendo. Ahora sí. Ataca las amarillas. Ahí lo vemos. El tiempo transcurre. Le quedan 40 segundos, digo 20 segundos. Y se le está cansando la mano. Ahí lo vemos. Le quedan 15 segundos. En cualquier momento le cuento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Con Flay, no mentira, vamos a la piedrita. Ahí tiene un punto, 2 puntos y 3 puntos. ¡Ahí está, hombre! Don Pan, ¿qué le pasó? ¿Se le cansó la mano? Ahí vamos. Faltó velocidad, un poco más de velocidad. Está bien, Don Pan. No pasa nada. Estamos aquí en Separa los Colores. Y ahora le toca el turno a Mami. Y aquí tenemos a Mami. Mami está lista, lista. ¿Está lista para jugar, Mami? Correcto. Mami dice que ella este juego está facilito para ella porque ella separaba churú de arroz normal. Entonces para ella dice que es fácil, ¿sí o no, Mami? Facilísimo. Ahí está, dice que es facilísimo. Entonces ya con los cronómetros en cero, yo le digo, ¡te reto a ganar! Ahí está. Ahí empieza a meterle velocidad y ya coge los amarillos. Y dice que el amarillo es su color favorito. Ahí está, Mami. Esto es un juego vista, precisión y ojo. Y mano. Ahí la vemos. Ahí separa lo amarillo y ahora va con los celestes.
puros colores, tiempo de primario más o menos. Ya tiene un punto. Según nuestra cámara aérea, tiene un punto. Ahí está, gracias a nuestro dron, estamos viendo que ya tiene dos puntos. Ahí vemos, se le escapa una, se le vuelven los vasos, se cansa. Mami está empezando a cansarse. Le quedan 20 segundos a Mami. Señoras y señores, Mami sigue tratando de llenar. Y ya le quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se acaba! Señora, venga acá, Mami, venga acá. Yo le voy a decir algo. Mami, 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 mami. Tenía 3 puntos. Pero antes de que se acabara el tiempo, cuando iba como por 58 segundos, mete una piedra verde en la piedra roja. Lo cual quiere decir que tiene 0 puntos. ¡Ay, mami! ¡Qué pató, hombre! ¡Qué pató, mami, hombre! Con los churú. No vamos a poder hacer ese arroz, lo vamos a tener que hacer mañana. Es pura risa, mami. Pura risa. Oye, ahora está bien. Está bien, mami. Todavía queda un juego. ¿Está bien? Ok. No pasa nada, ¿eh? No ha pasado nada. Ok, seguimos jugando. Ahora le toca el turno de jugar a Chinita. Y ahora le toca el turno a Chinita. Chinita esa que tiene una técnica milenaria de los chinos de allá, de antaño, muy antaño, muy antaño. Ella dice que ella puede reconocer solamente con el poder de su mente en qué color va en su mano y ponerlo donde es, ¿sí o no, Chinita? Sí, sí. ¡Ay, madre! Ni yo mismo me creí, ella me creyó. Oye, es momento de jugar de Chinita. Chinita, ¿estás lista? Muy lista. Listísima. Y yo le digo entonces a Chinita, te reto a ganar. Chinita me confesó que ella tiene una técnica, en verdad no era la técnica milenaria china, sino que ella dice que ella es profesora, y que ella, perdón, ella es maestra de primaria, entonces ella tiene que trabajar con colores todos los días y con creaciones y todo eso, así que ahí vemos, ya lleva un punto y lleva velocidad, lleva buen tiempo Chinita, ahí la vemos atacando el color celeste, azul, azul celeste cielo. Ahí pierde algo de tiempo, se desgasta, pero ahora busca los rojos. Ataca, ella está atacando como si fueran los colores primarios, rojo, azul y amarillo. Ahí la vemos, ya tiene 2 puntos. Le quedan 40 segundos. ¡Ay, Chinita! ¡Vamos, Chinita! Le dice la gente. Ahí está, ahí vemos a Chinita, se le está cansando la mano. Y ahora va, le voy a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! En el límite, señoras y señores, Chinita le estaba quemando la mano ese último poroto. Bueno, la última piedrita verde. Chinita, ¿está bien? Bien, bien, bien. Yo te veo como cansada de la mano, ¿está bien? No, para nada. Está bien, perfectamente. Perfecta. Y esos 4 puntos te suman bastante. Sí. Ok, está bien. Entonces, Chinita, tienes 4 puntos en el límite de tiempo. Y ahora le toca el turno a la gata. Bueno, y llegamos a nuestra cuarta participante. Ella es la gata. Y yo les voy a decir algo. La gata hizo un tiempo impresionante en la práctica. Vamos a ver si ella sí rompe el maleficio que el que lo hace bien en la práctica puede hacerlo bien en el juego. Porque hasta ahora en 165.550 juegos nadie ha podido. Así que vamos a ver si puede la gata lograr esto. ¿Usted cree que pueda lograrlo? Esto es mío. ¡Oh, por Dios! ¡Qué seguridad! Señoras y señores, entonces yo le digo, te reto. Ahí la vemos. Le mete velocidad la gata. Concentración y velocidad es una combinación. Ahí vemos Lali muy de cerca. Muy de cerca mirando la acción de los... La estrategia es mirándola. Esto. Ahí vemos, está terminando los verdes. No sabemos qué le pasa. Ahora va con los naranjas. Le mete velocidad con los naranjas. Le mete velocidad con los naranjas. Continúa. Ya lleva 30 segundos y ella trata de apurarse. Pero acuérdense que esto no es solamente apurarse, sino también algo de precisión. Ahí va por los celestes. Ella tiene uno, ya tiene 2 puntos.
Señoras y señores, 45 segundos. Y en cualquier momento les cuento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Pero sí, yo, 3 puntos tiene nuestra querida gata. Llega al límite de tiempo y obtiene 3 puntos. Aquí están sus 3 puntos. Nosotros guardamos, echamos, espérense un momentito. Vámonos, los tres puntos de la gata. Y ahora le toca el turno a Lali. Y ahora nos encontramos con Lali, nuestra quinta participante. ¿A quién separa los colores? ¿Que está feliz, sí o no, Lali? Sí. Lali es pura felicidad, la querida Lali. Lali, la desventaja la va a convertir en ventaja porque está más cerca de los vasos, creo yo. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Lali, ¿está lista para jugar? Claro. Bueno, entonces yo te digo, ¡te reto! Ahí va Lali. Ella se toma su tiempo. Ella adopta los naranjas primero. Se tiene que atacar los... Bueno, ya tiene un solo color. No puedes agarrar un color. Bueno, esa es la técnica de ella, esa es la estrategia de ella. Ahí la vemos. Es verdad. Ella está eligiendo los colores mientras los colores quepan donde están. Esa es la estrategia de ella. Ella está separando los colores. Como dice el juego, lo único que yo siento es que pierde tiempo ahí. Ahí está deshaciendo, está ella, lo está haciendo por eliminación. Ya tiene un punto. Ahora ataca al desorden, al desorden con orden. Ataca, ya tiene 2 puntos. Ahí la vemos, pero se está quedando corta de tiempo. Yo le cuento en cualquier momento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Y ahí la vemos! Nuestra querida Lali, ¿qué hace? 3 puntos. Y es momento de irnos con el marcador. Aquí, en Te Reto a Ganar. En este segundo juego para el día de hoy les cuento que Mami no logró hacer puntos. Lali, Don Pan y la gata tienen 3 puntos cada uno. Chinita logró hacer 4 puntos. Y nos encontramos con la ganadora del segundo reto. Con la técnica de los lápices de colores, Chinita se queda con el segundo reto. Ahí la vemos, pura felicidad, Chinita. Oye, buena técnica, ¿eh? Muy buena. Era la técnica de ser educador. De ser educadora, trabajar con niños. Allá, ahí está, esa fue la técnica. Señores, señores, viene Raúl de Velora, Chopi Baby. Vemos la velocidad hecha. Es casi como un guepardo. Ahí vemos, ahí viene con el dinero y ahí viene serpenteando con el dinero. 10 y 15. Ahí está. ¡Ay, ay, Chinita! Y ahí enciende su dinero contenta. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero, Chinita? Rumbiármelo. ¡Ay, Dios mío! Esa respuesta nunca la había escuchado. ¡Rumbiármelo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Señores, está bien, está bien. Oye, ha llegado el momento de irnos al cambio comercial. Al volver, tenemos el tercer y último juego que se llama Pesca la Botella, señores. ¡Ahí está! ¡Ya, ya, 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 ya! Todo esto y mucho más aquí. ¿Qué cosa dijiste? Ese es mi compañero. Ya estaba de que no lo va a decir, no lo va a decir, se lo va a olvidar. Ese es mi compañero. Esto y mucho más aquí en Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y esto está reñidísimo, señoras y señores. Es momento de ir a ver cómo está la tabla de posiciones aquí en Te Reto a Ganar. Y mi tabla de posiciones hasta el momento va de la siguiente forma. En el quinto lugar está Mami con 4 puntos. Cuarto lugar, Don Pan, también con 4 puntos. La gata y Lali tienen 7 puntos cada una. Chinita encabeza la tabla con 8 puntos. Siempre es momento de una buena pesca. Ha llegado el momento de ver este tercer y último juego que se llama Pesca la Botella. Vamos a ver de qué trata. Pesca la Botella. No hay nada más relajante que ir de pesca.
Pero en este juego, los participantes deberán intentar poner de pie 3 botellas plásticas con agua y con la ayuda de un palo de escoba, que tendrá amarrado un hilo con una argolla simulando una caña de pescar, deberá atrapar la punta de las botellas y se alará para levantarla. ¡Te tengo! ¡Ay, ay! Esto se puso... Me contaron antes de tiempo, pero no importa. Aquí estamos. Estamos listos para jugar. Y tenemos a mami lista. Mami, ¿estás lista para jugar? Sí, estoy lista. Ella está lista para la pesca. Tenemos nuestra primera pescadora. Ella es mami y yo le digo... ¡Te reto a ganar! Ahí la vemos. Recuerden que ella tiene minuto y medio para hacer esto... Ahí vemos a mami, está ella, una muy buena técnica de pesca. Ahí va un longorón, va saliendo un longorón, se le cae el longorón, se le escapa. Ella ahora quiere, ella tiene que ir por el longorón, ahí la vemos, el longorón. Pues el longorón se pesca, es pura, esa es la seguridad y la tranquilidad hecha, dama. Ahí vemos, ahora va por una tilapia, ahí vemos una tilapia, se le está escapando la tilapia. Es más, un chogorro. Ella es una técnica de pesca. Ahí está. Tercer punto, segundo. Ahí está, 4 puntos ya. Se le escapa al sargento, la cara cambia. Se empieza a sonreír un poco, pero continúa pescando. Ahí la vemos. Lleva el sargento. Y ahí se le escapa. Ahí la vemos. Yo no la voy a asustar, pero ella tiene un minuto. Ahí la vemos en la pesca, ella pelea con... Es un marlin. Es como un marlin. Ahí está, tiempo. Tiempo. Se acabó. Tiempo. Venga acá. ¿Qué está mi pescadora? Ahí la vemos. Tiene 3, 4 y 5 puntos. ¿Está bien? Muy bien. Tiene los 5 puntos. Yo le voy a decir el puntaje. Digo, el tiempo en este momento es 1 minuto 7 segundos. Ahí está. El toro se brinca haciendo efecto. Señoras y señores, ahora es momento de jugar de Lali. Y nos encontramos con Lali nuevamente. La ventaja la va a ayudar. Vamos a ver, ella dice que tiene el mar más abajo que todo el mundo. Así que la marea es alta o baja aquí en este momento. Alta, alta. Ah, marea alta, está bien. Sí, señores, buena pesca, dice nuestra querida Lali. Yo le digo en este momento, te reto a ganar. Adelante. Ahí vemos a Lali. Ahí viene en su pesca. Ahí vemos, oye. Ahí está, la marea alta y le mete piquete. Le mete piquete, ahí vamos. Ahí trata y se le escapa. Ese es como un pez globo que no quiere dejarse agarrar. ¡Oye! ¡Qué barbaridad! Ella le mete como... Ahí está el pez globo, lo está jalando, por eso que está sacando rápido. Ahí vemos. ¡Eh! Ahí grita, ahí. Claro, ahí está. Lo trata de parar, ahí está. Ahí está, ahí lo pone, lo acomoda, ya lo tiene acomodado. Y ahora sí. Es un pez espada. Ahí. ¡Ay, Dios mío! Se le desacomodó. Y mami está contenta en este momento. Mami, ¿qué pasa? Mami, tiene que hacerle bulla. Ahí está. Señoras y señores, no llega el minuto aún. Pero, pues cambia la cara, le da rabia. Dios mío, el tornado se le está escapando. Cuidado con el tornado, te vas ahí con todo y tornado para allá. Ahí está, ella pelea con el tercer. Ese pescado no quiere subir. Ahí vemos, se le complica la pesca. El viejo y el mar. Ahorita mismo está peleando. Esto más que un pez, es como un cachalote. Se pone difícil la pesca. Y el tiempo empieza a contar. Ya me están pidiendo el tiempo acá. Yo le voy a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Ven acá, hija mía. Yo quiero saber qué pasó con el guppy este. Ay, yo no sé. Yo lo tenía y se me fue. Lo tenía y se le fue. Eso pasa hasta en las mejores familias, en los mejores pescadores. No pasa nada, Lali. Tú sigues jugando. Y ahora le toca el turno a Don Pan. Y cumplí. Lo pico un pan, lo pico un pan.
yo pico otro pan, de Don Pan. Yo pico un pan, yo pico otro pan. ¡Tome aquí, Don Cantado, y en el pastome! Don Pan, ¿está listo? Listo, listo, preparado. Ahí está Don Pan, listo, y entonces yo le digo, espera un momentito, ahora sí, yo le digo, te reto a ganar. Ahí está, vamos a ver, Don Pan en su pesca, ¿cómo le va? Ahí vemos, ahí él tiene cara que él es el que tira tramallo y agarra cangrejo y todo lo que viene, no importa. Ahí vemos, llanta y placa y toda vaina. Ahí vemos, ya va. Primero tres puntos. Ahí vemos, en la pesca, cómodo con la caña. Tranquilidad, en polvo, ahí lo vemos, pura seguridad de este señor. Ahí lo vemos, llevándose, lleva 30 segundos ya en la pesca. Y la pesca se lo marea, lo está mareando, está mareando el pescado. Está mareándolo. Ahí está mareando el pescado. Ahí está, los anillos le están vacilando la cuestión. Parece, ahí está. Ya, jala después, hombre. Ahí está, hombre. Vamos, que este es el pez más difícil. Ahí vemos al pez espada. Está peleando con un pez vela y está necio. Y no se quiere dejar. Y siempre se voltea así. Es una particularidad de este pez. Ahí lo vemos. Y él está atacando al pez. Lo está tratando de levantar. Mételo un envión y dálalo. Y ya llévatelo. Ya lo tiene, lo tiene. A José le escapa. 15 segundos le quedan a Don Pan. Don Pan, pan, pan. 10. 9. Ahí lo está mareando. 8. 7. Señoras y señores. Ahí está Don Pan, hombre. Don Pan, Don Pan. Tiene los 5 puntos. Don Pan. Y nosotros tenemos el tiempo exacto acá. Aquí está el tiempo exacto. El Don Pan lo hace en 1 minuto. 25 segundos. Tiene los 5 puntos, Don Pan, hombre. ¿Está bien? Gracias, gracias. Así es. Ahí está, Don Pan, hombre. Don Pan, Don Pan, Don Pan. Adelante. Ahora le toca el turno de jugar a la gata. ¡Ay, madre, señoras y señores! ¡Eso se pone sabroso! ¡Ya le toca el turno a una jugadora que le gustan los peces! ¿Por qué? Porque ella es gato, obvio. ¡Ah! ¿Sí o no, gata? Por supuesto. ¡Gata! ¿Está lista para jugar? ¡Listísima! Bueno, yo le digo, entonces, le digo, ¡te reto a ganar! ¡Ay, es una sardinita! Ahorita mismo llevo una sardinita, va a agarrar la sardina. Es una sardina, sardina en escabeche. ¡Vamos, miau, miau! ¡Ahí está! ¡Adelante, miau, miau! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ajo! Ahora agarra una tuna. Esto es un rayado de tuna. Ahí vemos rayado de tuna. Ella lo está agarrando. Lo que pasa es que a los gatos les gusta que le abran la lata de tuna y eso. Es más fácil cuando es una lata de tuna. ¡Ahí está! ¡Ahí cae! Y ahora le mete velocidad y la gente chilla y ella empieza a temer. Esta es la que siempre da la vuelta. Ella siempre da la vuelta y se cae. Y ella brinca. Y yo brinco. Y de nuevo ataca. ¡Ay, Dios mío! Ese pescado no quiere subir. ¡Ahí vemos! ¡53 segundos! Yeah. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya tiene un minuto! ¡Y empieza a ponerse nerviosa! ¡Y el tiempo es el peor enemigo! ¡La botella da la vuelta! ¡Digo, el pescado! ¡Y ahí va! ¡Y se cae! ¡Un minuto 10! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Ella trata de buscar! ¡Busca espacio! ¡Le quedan 15 segundos! ¡Se demora! ¡10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡La gata! ¡La gata! ¡La gata maulló! ¡Ya maulló la gata! ¡Y la gata tiene 4 puntos! ¡Está bien, gata! ¿Qué le pasó al último pececito ese? No sé, muy difícil. Era como un guppy. Le enseñé los colmillos y no quiso. ¡Ay, a la miércoles! ¡Eso es, gata! Bueno, gata, llegaste al límite de tiempo, 1 minuto 30, pero tienes 4 puntos. ¡Ya le toca el turno de jugar a Chinita! ¡Ahí se
señor, esto se pone horrible cada momento. A cada momento. Estamos aquí en Pesca la Botella y tenemos a nuestra última y quinta participante en este tercer reto. Y ella está lista, Chinita. Muy lista para ganar. Ella ha nacido lista durante todos los juegos, yo la he visto. Ella ha hecho lo imposible para ganar. Señoras y señores, ella está lista. Yo le digo, te reto. A ver, ahí está, adelante. Ahí la vemos. Empieza a transcurrir el tiempo y ella pelea con el primer pez. El primer pez todavía no lo engancha y ahora ya lo tiene más o menos. Va. Se le va. Y ahí vemos, ella lo ataca nuevamente. Cuando el pez se pone así, se pone rebelde. Es horrible cómo un pez se puede poner de rebelde. Ya van 30 segundos casi. Ahí está. El tiempo transcurre. ¡Ay, madre! Y mami haciéndole bulla. Y la gente le dice, vamos. Y van 40 segundos. Señoras y señores, viene el tiempo, le dicen con calma. Y la botella se está cayendo. ¡Ah! Ahí está. 50 segundos. Y empieza la temblorina. Y la botella le quiere salir huyendo. Y ella la ataca y le dice en calma. Y mami mira atónita. No, se cae la botella. Señoras y señores, 20 segundos. Ay, Dios mío, esto está peliagudo. Powell empate. 15 segundos. Esto no puede ser. Ay, Dios mío. 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Déjeme coger aire! ¡Déjeme coger aire! ¡Ay! Esto estuvo violento. Ella tuvo 4 puntos y lo hizo en 1:30. Vamos a ver el marcador. ¿A quién te reto a ganar? Ay. El marcador de este tercer y último reto para el día de hoy quedó así. Mami y Don Pan tienen sus 5 puntos cada uno. Lali, la gata y Chinita lograron hacer solamente 4 puntos. Y tenemos a nuestra tercera ganadora, hombre. Con la destreza pescando en el río Mamoní, allá en Chepo. ¡Ey, Javejo! ¿Alguna vez has ido al río Mamoní? Bastante veces. Yo también, ¿cuál es la risa que yo te me he ido a Mamoní? Ay, la gente es lo único que hay, uno pesca sardinita nada más. Y mami gana, y viene la Chopi Baby a velocidades. Ahí la vemos, casi como si fuera Flash. Ahí llegó, 10 y 20 con el serpenteo. Ahí está, mami. Mami, con eso vamos a hacer los pescados. Claro, para mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Vienen los pescados! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vienen los pescados bajando! Señoras y señores, al volver, estamos con la tabla de posiciones, cómo queda esto, y la parte final aquí, en Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta y es momento, señoras y señores, de ver cómo queda esto aquí en Te Reto a Ganar. Se lo digo que esto está color de hormiga, papa. Terminamos el programa del día de hoy y tenemos una sola ganadora. Así es. Les cuento, mi tabla de posición final quedó así. Don Pan ocupa el quinto lugar con 9 puntos. Cuarto lugar, Mami, también con 9 puntos. La gata está en el tercer lugar con 11 puntos. Lali quedó en el segundo lugar también con 11 puntos. Y la ganadora indiscutible del día de hoy es Chinita, quien logró hacer 12 puntos y entrará directo al gran tornado del billete. Bueno, mi gente, les dije que esta tabla de posiciones estaba loquísima. Fue un empate reñido todo, fue como casi empate todo, pero no. Quedamos con una sola ganadora y ella es la Chinita. ¡Ay, ay, ay!
Pero yo no me puedo ir sin antes felicitar a este selecto grupo de personas que participaron en la tarde de hoy. Empezando por Don Pan, hombre. Oiga, Don Pan, ¿cómo la pasó aquí en Te Reto a Ganar? Muy bien, me divertí mucho, agradecido y bueno, gracias, un placer. Oiga, Don Pan, ¿quiere mandarle saludo a alguien allá a la cámara, ven? Un saludo a mi familia allá en Venezuela, familia allá en San Juan y Alto de Tataré. Ah, bueno, ya lo sabe la gente en Alto de Cataré. Gracias, Don Pan, hombre. Oye, Don Pan, una figura allá en Alto de Cataré. Y me encuentro acá con Mami. Mami, ¿cómo la pasaste aquí en Te Reto a Ganar? Excelente. Todo bien bueno. Oye, Mami, ¿te llevaste el último juego? Bueno, aquí hay que saber ganar y saber perder. O sea, hay que saber ganar y saber perder y saber pescar en el río Mamoní, ¿sí o no? Así mismo es. Oye, Mami, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Bueno, un saludo para mis hijos, que de repente me están bien, me van a ver. Un saludo para mi niña, Lurisbeth, que participa en Mini World. Allá, ya, está bien. Bueno, gracias por todo. Gracias a ti, mami, hombre, gracias. Beso ahí. ¡Eso! Y ahora nos encontramos con nuestra siguiente participante. Ella es la gata. ¡Mío! ¡Mío! ¿Por qué estás triste, gata? Me noté triste. Si aquí todo el mundo gana, te lo estoy diciendo. Oye, mi palabra profética. Gata, ¿quieres mandar el saludo a alguien? Sí, pues a la Mimi, a mi sobrina que está en casa y a mi familia de Venezuela. Gata, ¿y cómo la pasaste aquí en Te Reto a Ganar? Súper, volveré otra vez. Ay, 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 volveré, dice. Ay, 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 la revancha de la gata, ¿sí o no? Claro que sí. Ay, ay, ay. Bueno, gata, gracias por estar con nosotros acá. Y ahora nos quedamos con Lali. Oye, Lali. ¡Ah, Lali! ¡Aquí está Lali! Perdón, que no sé. Lali, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Sí, un saludo para mi familia, que ahora mismo está viéndome. También para mi amigo Alan y mis amigas de la universidad. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, ¿y cómo la pasaste aquí en el programa? Súper chévere, en serio. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias, Lali, por estar con nosotros. ¡Bye! Y ahora nos quedamos con la chinita que está acá, hombre. Y es la persona que va para el tornado del billete. Y de esta manera llegamos al tornado del billete. Chinita, ¿estás lista para entrar al tornado? Sí, muy lista. Ah, bueno, Chombi Daddy, ¿estamos listos para el tornado? ¡Súper lista! Bueno, entonces, ¡vamos al tornado del billete! Casi le meto un codazo a la pobre Chombi Baby, casi la zumbo ya a la vida. Ahí está Chinita entrando al tornado del billete, contenta luego de una cruenta batalla. Oye, qué barbaridad, me atacó una abeja. ¡Qué loco! ¡Señores, seguimos con más! ¡Y ella está lista! Oye, esa abeja... Dios, me metió un tanganazo. Y ahora sí, ¿listo? ¡Te reto! Era abeja, no mosca. ¿Qué pasa contigo? Oye, y ahí está. Ahí vemos a la chinita atacando los billetes. De una vez, mira, ahí. Allá, el otro, el que sigue. Ahí vamos, chinita, ese. Ahí está. Ahí está chinita agarrando los billetes. Y está corriendo el tiempo. Mientras tanto, yo le digo las redes de Te Reto a Ganar, esa ropa, Te Reto a Ganar, para que tú te metas y te inscribas. Y nos dejes un teléfono donde te podamos llamar, pero que funcione, que lo puedas contestar para poder que vengas a jugar con nosotros acá. También recuerda, puedes meterte en la red social de La Chombi Baby, que es @soyniniríos, o en la red social mía que se llama @ponchocarrasco. Transcurre el tiempo y yo le cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, ya estamos afuera del tornado del billete y vamos a ver cuánto dinero sacó la chinita aquí en el tornado. 5, 10, 15. Este se lo pegamos aquí, volvió. Es que ese se aferró a ella con todo, ella quería ese billete. Exacto. 20, 25, 30 y 35. Más. ¡Ay, ay, ay! Espérate. Adelante. 35 balboas más $15 que se ganó en el segundo reto son $50. Ahí está la computadora, ya también está tomando trocebrigue. Señores, bueno, ahora vamos a pagar. Hay que pagar. Aquí está. Ahí está, le estoy diciendo.
¡Qué corto yo mismo! Un favorito vino mi compañero hoy. A ver, 10. 20 son 30. 30. Y 5 son 35. Ahí están los 35, Balboa. Ahora sí. ¿Quiere mandarle saludos a alguien, Chinita? A mi familia en San Juan y a mis vecinos de Alto de Tataré. Oye, saludos a la gente ahí en Alto de Tataré, que la gente estaba contenta y la gente estaba viendo el programa. Señores, es momento de despedirlo. Será hasta mañana, cuando estemos con mucho más aquí en Te Reto a Ganar. ¡Ganar!